Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Anyway you want to, anyway you've got to. Love, love me, love, love me. Protagonista de esta expo, Jesús y Ariel. Chicos, los felicito, la verdad que la capacidad fue increíble, la convocatoria de gente. Sí, la verdad que superó, el salón estaba esperando 800 personas sentadas, se cerró la puerta, se tuvo que abrir porque la gente hizo una avalancha. Creo que el Sheraton es la primera vez que recibe tanta gente desde su inauguración y bueno, estamos felices de haber marcado eso nosotros como primer evento que genera esa intensidad y esa magnitud. Obviamente todo esto es posible de la mano de una empresa tan grande como Silk Air Mundial, que nos apoya y nos avala en cada locura que se nos vienen a la cabeza. Aparte estuvo buenísimo porque pudieron mostrar todo lo que es tendencias, colores, moda, chicos, cuenten un poco. Esa es la idea, aparte del desfile, mostrar las tendencias que se vienen para este 2013-2014. Las pudimos hacer delante en el desfile, ya sea para la parte masculina y femenina. Aparte de esto, chicos, tengo que destacar algo, que es la primera vez que se presenta una expo acá en nuestra provincia, con la cantidad de peluqueros y profesionales que pudieron ver algo diferente y tener la posibilidad de hacerlo acá en Tucumán y no viajar, ¿no? Sí, bueno, nosotros hicimos la apertura de lo que sería también la Expo Bell. Bueno, me parece que fue todo un honor que nos hayan convocado a nosotros. También es nuestro segundo Jesús Moda Show y me parece que unimos fuerza y creo que logramos un producto de éxito rotundo. ¿Y no, cuál es tu próximo destino? Quedarme un tiempito más acá en el casino, que está tremendo acá en Sheraton. Aparte, chicos, tengo que destacar cómo están vestidos con toda la onda, me encanta. Ojo, sí, por favor, no se consigue acá. Por supuesto, dije, tenemos que destacar esto. Sí, bueno, nada de esto se consigue acá. Bueno, somos un poquito exigentes. Creo que el brillo y el glamour tiene que quedarse en Tucumán y para siempre. Aparte de animales sueltos que tuvimos muy pronto, que todo el mundo te admira, no solamente por tu físico, por tu cara, por todo. Hoy estabas en un evento de peluquería. Sí, la verdad que sí, también. Yo trabajo hace muchos años también para Silk Air Mundial y a raíz de eso también he tenido la suerte de hacer muchos años también allá en Buenos Aires, pero ir a las pequeñas sucursales que tiene Silk Air por la provincia y recorriendo, y como te decía recién, después de tantos viajes, más que desfiles, me junto con amigos todos los años en el interior. Que es un show muy completo en todo sentido, digamos. Yo a Jesús lo conozco también de los desfiles de grandes de Silk Air en Buenos Aires y yo sé que ellos van tomando ideas de para todos lados, que es un desfile que es muy costoso de todos lados hacerlo, así que yo lo aplaudo, le agradezco a Jesús, a su peluquería, a toda la gente de su staff, porque ha hecho un show espectacular en cuanto al peinado y todo. Obviamente yo no soy un erudito en la materia, pero está a nivel de lo que yo siempre veo de las mejores peluquerías, tanto nacionales como internacionales, la calidad de chicos, las agencias que hay, el show que se ha montado y la convocatoria, tanto del público como ustedes, la prensa, ha sido espectacular, así que creo que salió un show buenísimo. El desafío es mejorarlo año tras año. Hernán, ¿cuál es tu próximo destino? Mi próximo destino es este miércoles, tengo un gran desfile también, un shopping de Bahía Blanca, y a Tucumán vuelvo también pronto, también para abrir la temporada en Tafí del Valle el 4 de enero, así que los espero a todos también los tucumanos ahí en Tafí. Degustando. Bueno, ahora estamos degustando un champán de Chilecito La Rioja, Torrontés Riojano. Es un champán especial porque es la única bodega que lo hace. Normalmente el champán es de otra cepa, que es Chardonnay. En este caso, vas a degustar un Torrontés Riojano hecho champán. No, no,
No, por favor, en cámara seguimos con el champán. Tu destino siempre es así. Bueno, Daniel, aparte estábamos también degustando vino, ¿no? Vino raza argentina, Malbec. Malbec también de la bodega La Riojana de Chilecito. Realmente, bienvenida a tu destino, chicas. Estamos muy agradecidas a Sinke, que fue el encargado de traernos hoy acá esta noche. Y disfrutando de Tucumán, de lo que va a ser las empanadas y el sándwich de milanesa que tenemos que comer, que ya nos dijeron. ¿No probaron todo eso? Todavía no probamos nada. Estábamos sí destinadas a estar acá en el día de la fecha. La gente nos recibió súper bien. El desfile salió realmente buenísimo. Las pasadas de Silke, un lujo. Y así que con Mary nos estamos divirtiendo un rato. Ahora llegamos al cóctel y estamos esperando para poder disfrutar. Queremos ir a comer alguna empanada, tomar un champagne, algo. Es verdad. Mozo, un sándwich. Tres sándwiches. Que marchen tres sándwiches. No, vamos, dejá el micrófono. Vamos. No, escúchame. Vení. Ah, vení, vamos a dar. Mira, tenemos champagne, tenemos de todo. Vino espumante, tenemos de todo. Acá en Tucumán hay de todo. La gente es muy servicial acá en Tucumán. Eso está buenísimo, siempre buena onda, vienen, se nos acercan, así que la verdad que estamos súper contentas de estar acá. Esperemos que nos toque otra vez, Mary. Bueno, chicas, ¿cuál es el próximo destino que tienen ustedes? Buenos Aires mañana a la mañana. Buenos Aires mañana a la mañana, ¿a qué hora? A 6 de la mañana. Uy, Dios mío, ¿el tuyo también? Mi destino es quedarme un ratito más en Tucumán y después tomarme un champagne, te lo pido por favor. De La Rioja, de Chilecito. De La Rioja, pero allá enseguida te digo cómo está esto, a ver. Esto es televisión en vivo. Mirá. Tenemos asistente, todo, de bebida y todo. Enseguida viene el mozo con los sándwiches y las empanadas y estamos todo completo. Bueno, chicas. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Esto está increíble. Mary, por favor, te lo pido, probalo. Muy rico, de verdad. Bueno, vamos a conceder eso. Bueno, te cargo. Vamos a pedir sangre de milanesa para todas las chicas. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Agradezco que hayan venido a nuestra provincia y hayan disfrutado. Y la próxima vez que tengan un poquito más de tiempo, así vamos a Tafí del Valle, a Raco. Ay, sí, qué lindo. Tucumán es turismo. Te lo pido, por favor. Tucumán tiene bellísimos lugares para ir a visitar. Así que estamos con Mary esperando que nos inviten a ver a dónde nos llevan a recorrer. Es así, las chicas están esperando para que viajemos. Ah, mirá, vamos a cerrar con un brindis. Mary, nunca nos recibieron mejor, te digo. El lujo que tienen, improvisando acá. Bueno, chicas, salud y éxito y por el destino de ustedes. Salud, chicas. Gracias. Vamos.